vez no. Afuera con Lucifer, llega un tiempo donde quieren cambiar, quieren arreglar las cosas porque todo está mal. Llega el juicio donde se define todo, el juicio de juez donde los presos van pa' lodo. Esperando la sentencia, ya perdieron su esencia, tantos años en la cárcel que se volvieron los lobos. Es una historia loca la que te voy a contar. Pocos en los cocos, si tampoco entenderán. No son las mismas palabras que suelen narrar. De todo lo que he dicho no lo he logrado captar. Eran dos manes que le gustaban fumar mucho. Fumaban tanto en el cartucho. Robaban a la gente, mataban a la gente. Manejaban todo el barrio porque eran referentes. A uno le decían come pan. Al otro le decían Jersey Sack. Alguno de los dos es mi papá. Pero estoy confundido porque creo que es igual. Aunque yo sé quién es, y andaban pa' toda parte. El que quedara herido buscaba para mejorarte. El que quería su amistad le decía apartate, porque no quiero faltos, tampoco quiero apuntarte. Uno estaba soltero, el otro tenía mujer. El que estaba soltero tenía mucho más poder. Él enseñó todos los trucos que sabía él. Ninguno se traicionó, todos los dos fueron fiel. Hasta que mi papá cayó en la cárcel. Gerson quedó tirado, quedó mi triste, quedó aparte. No sabía qué hacer, se movía pa' todas partes. La única solución fue a mi madre contarle. Un día fueron a Gerson a buscarlo, como 30 tombos, dizque pa' matarlo. Lo que no sabían es que estaban en el cuarto cuando aparecieron 12 tombos muertos. Esa fue la cana más larga que él pagó. No le cobraron todos, le cobraron solo 2. Era un man de los sellos que no decía por favor si me toca irme, pero de una razón. Ahí fue cuando llegaron a la misma celda, otra vez los dos pero compartiendo suela. Hay una cosa que ellos hacían mucho en el centro, manejaban afuera, también lo hacían adentro. Suba, joven.